este año se cumplen 30 años de estar consecutivamente junto al campo argentino, y la verdad es que esta exposición, que en un principio comenzó siendo una muestra muy, muy local, después se transformó en algo regional y ahora es un evento nacional. Te diría que es la exposición a campo abierto más grande y más importante de Argentina, con proyección internacional. Creo que ese es nuestro mayor logro en este festejo del aniversario número 30, el poder seguir fieles a nuestra esencia y poder seguir teniendo esa identificación que tanto nos ha ayudado a crecer, la identificación con el campo argentino. Dije que vamos a armar un revuelo productivo fenomenal en Armstrong. Y justamente lo dije porque creo que estoy totalmente convencida que el momento en el que se abren las puertas de Agroactiva, que es a principios de junio, nosotros vamos a estar del 5 al 8 de junio, ese va a ser un momento bisagra en la Argentina, ya que el productor agropecuario va a estar por primera vez en 3 años, te diría, en más de 3 años, con una buena cosecha en su bolsillo. Y además, como si esto fuera poco, nosotros los vamos a estar esperando con los mejores créditos, las mejores opciones de financiación, que muchas de ellas van a ser exclusivas para los 4 días de Agroactiva. Nosotros, bueno, en Agroactiva hay muchos bancos, ya está confirmada la presencia de muchos bancos. El más importante de ellos es el Banco Nación, que es el banco oficial de Agroactiva. Las tasas que van a presentar para Agroactiva van a ser inmejorables, muy beneficiosas. Daba la primicia de que no iba a haber cupos para esos créditos. O sea que todo aquel que fuera a pedir un crédito en el Banco Nación lo iba a tener para comprar la compra de maquinarias y de servicios durante el marco de Agroactiva. También está el Banco Credicop, Santander Río, el Banco BBVA, el Banco Santa Fe, el Banco Entre Ríos, Galicia. Con todos ellos estamos gestionando las mejores opciones de financiación que se van a dar en todo el año. La superficie que ocupa Agroactiva en su muestra estática son 60 hectáreas aproximadamente, y estamos con una ocupación de más del 90%, pero bueno, todavía quedan lugares, quedan algunos espacios internos bajo pabellón y también quedan algunos lugares al aire libre. Hicimos corrales fijos de madera y alambrado para albergar a 3.000 cabezas de gallo a pie. La verdad es que la inversión ha sido muy, muy importante, casi 200 millones de pesos hemos invertido en estas instalaciones fijas y también en las pistas de remate. Y la entrada de Agroactiva tiene un costo, o sea, la entrada tiene un costo de 15.000 pesos, pero nosotros hacemos un programa de distribución de invitaciones especiales que llega directamente a todo el sector agropecuario, porque la gente que nos sigue a nosotros es en su enorme mayoría productores agropecuarios y gente relacionada con el sector. Así que todo aquel que quiera ir a Agroactiva puede ingresar a nuestra web y descargarse la invitación especial, o si no, bueno, también las empresas hacen lo suyo entre sus clientes y bueno, sus concesionarios. Agroactiva va a estar del 5 al 8 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, en la intersección de la autopista que une Rosario Córdoba y la Ruta Nacional 178. Allí los vamos a estar esperando para que sean parte de la gran revolución del agro argentino.